a mi madre espiritual que me dio la formación en Magdalena, María Auxiliadora. Cuando eras un niño que estaba a quinto de primaria en el aspirantado salesiano, me quedé sorprendido. ¿Cómo? Los profesores, que eran nuestros formadores, clérigos, sacerdotes, nos daban la enseñanza necesaria para poder conocer a esta madre tan bondadosa que tuvo Jesús y nos consagraron a ella que me ha guiado en el recorrer de mi vida. Tuve que salir del internado sin comprender porque mi director me acusaba de algo que yo no conocía. Estaba en tercer año de estudio y a mediados tuve el problema. Como no conocía nada de la vida en las calles y para hacer como nos habían enseñado de no juntarnos con los exaspirantes, porque eran unos demonios, tuve que aprender a ser uno de ellos. Saliendo a recorrer el país al dedo y al iniciar mi camino salieron una jauría de perros que me asustaron, pero sigue adelante bajo la protección de un manto de mi madre. No comprendía por qué me sucedía este camino tan lleno de piedras y peligros. Ahora a mi edad recién comprendo por qué me escogió para hacerla conocer con mis actos y obra su amor por el prójimo. Tuve más de 8 oportunidades de estar muerto por asaltos, accidentes, disparos, enfrentamientos políticos a golpes en mi aprendizaje de la vida. Envidiaba a muchos de ustedes que la vida los condujo a ser profesionales en buenos colegios y universidades. A mí la vida me dio las enseñanzas de la calle siempre protegido por ese manto. Como había sido nombrado por mi formador y consejero, el padre Santisteban encargado de la biblioteca que tuve la oportunidad de leer la gran mayoría de los libros que había en los estantes que me preparó para el camino de la calle y me volví un autodidacta. Lo más resaltante fue mi paso por la subprefectura de Huamanga en Ayacucho, cuando los amigos políticos me propusieron ser el subprefecto que reemplazaba al que los senderistas lo habían matado. Cuando el avión aterrizaba en el aeropuerto recién comprendía cuál era mi misión. Veía lleno de tanquetas fuertemente armadas que recién me asusté de tal manera que los de la PIP me tuvieron que trasladar a la prefectura donde tenía que vivir y despachar. En la noche siempre agradecer a mi madre para seguir sintiendo su manto protector, ya que en el día sentía los ataques y enfrentamiento al interior de Huamanga por los senderistas y las fuerzas armadas. Cuando vi un rostro conocido con sotana, me sorprende de encontrarlo allí al ver llegado a su objetivo la cual yo no pude llegar, maldiciendo al padre Mosto por haberme generado mi salida de Magdalena, sin comprender la misión que me tenía la Virgen y porque siempre me protegen con su manto, a mi compañero de carpeta a Edgar Valdivia. Cuando se produjo el ataque a la dependencia de la PIP en Huanta, de los senderistas que eliminaron a todos sus integrantes y escuché por mi radio que teníamos en la prefectura. Esa noche la petición del último de los agentes que quedaba, pidiendo que lo despida de su familia y que los quería mucho a su mujer e hijos, porque se le había acabado sus balas y sentir el último disparo que realizó y pedí a Dios por su alma. Comencé a escuchar que una patrulla de Sinchi se acercaba a Huanta por los cerros y su capitán que los aleccionaba, para el enfrentamiento con la columna de senderistas que se acercaban que venían de eliminar a los policías de Huanta, drogados con ron y coca y los policías con la sangre de los que habían ofrendado sus vidas por la democracia. El capitán les dijo a sus Sinchi sin disparos a cuchillos tenían que enfrentarse cuerpo a cuerpo. Ya se imaginan cuánta sangre corrió por los cerros en la noche solo con la luna llorando por lo que aconteció. Mis lágrimas caían y rezaba por esas almas que habían partido en una feroz lucha a cuchillo. Cuando los ataúdes llegaron al aeropuerto acompañado por todos los que habíamos ido a enfrentar a los sanguinarios izquierdistas que decían que iban a luchar por el pueblo, gran mentira de las personas que abrazan esa ideología, que solo quiere muertos para sus causas. Rezábamos porque Dios y la Virgen los acogen. Yo que quería ser sacerdote me encontraba como los revolucionarios llenos de balas en mi cinturón y el arma para usarla. No me entendía mi camino, pero siempre sintiendo el manto protector. Cuando llegó el turno de que me mataran y gracias a esa hija del restaurante donde pensionaba, que la obligaban a entregarme a los senderistas, ella llorando me lo contó y tuve tiempo con mis seguridades policiales para preparar el enfrentamiento y salí ileso, gracias a ese manto protector. Si yo no actuaba de inmediato ejecutando las acciones que me correspondía, ya no estaría con ustedes. Por ello pido perdón por mi forma de responder y de actuar últimamente en la ejecución de las ollas comunes y los humedales del Urim. Un fuerte abrazo, hermano Augusto, y espero que me hayas perdonado. Gracias, Virgen María Auxiliadora, por haberme dado la misión y fortalecer mi espíritu de las oportunidades que me distes para que hoy pueda seguir caminando.